Uptown, down. Yeah. Okay. Let's go. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Micro SD, este programa que ya sabes que te mantiene actualizado por séptima temporada con todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología. Y obviamente no estamos ajenos a lo que nos está pasando, no solamente a los argentinos, sino a todo el mundo, que es el tema del coronavirus. Ahora, ¿cómo afecta esto a lo que tiene que ver con el tema de la tecnología, de las TICs? Bueno, aunque no parezca, afecta y mucho. Y hasta te diría que afecta para bien en este sentido, que hubiéramos preferido que la iniciativa venga por otro lado y no por a causa de un virus. Pero la realidad es que ha cambiado todo. Nos estamos informando de todo en los celulares. La verdad que tenemos información que abunda, de la buena, de la mala. Hay información que te llega, que te dice, ahora hay que hacer esto, y a los 5 minutos te llega otra notificación que te dice, esto no hay que hacerlo. La verdad que tenés cuidado con respecto a lo que está circulando por las redes sociales o más que nada por los grupos de WhatsApp. Pero también hay que ver que todo hemos cambiado, más que nada por el lado de la docencia, en el cual muchas docentes no estaban muy acostumbradas a esto y que ahora a partir de hay que dejar los libros, hay que empezar a hacer todo digital, hay que empezar a mandar todo por Classroom, por WhatsApp, por blog o por el mundo en el cual el colegio haya elegido. Hay que adaptarse, los chicos se están adaptando a algo nuevo que todo les llega por el celular y hay que hacerlo. La verdad que en ese sentido ha cambiado mucho. También hay una saturación de la banda digital. Por ejemplo, hay muchos que están usando por demás lo que es Netflix, YouTube, películas online, sea por la página que sea. Millones a nivel mundial, cerca de más de 30 millones de jugadores nuevos en lo que son las plataformas para videojuegos. Ha cambiado realmente todo y muchos han tomado medidas para que esto trate de que no se corte internet, de que no haya esa saturación, porque internet anda bien con una cierta cantidad de gente. Pero cuando vos le cerrás las fronteras, cuando vos cerrás todo, que ya no pueden salir ni siquiera de su propia casa, la gente se vuelca a lo digital y hay como una sobredemanda de internet, que eso puede llegar a provocar algún que otro problema. Por ahora no lo hay, pero hay medidas para tomar al respecto. ¿Para qué y cuáles son? Te tenés que quedar acá en Micro SD. Te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, también ahora ya estamos, para que nos puedan seguir con los mismos videos que subimos en todos lados, y en la página web de la productora, que es amstudios.com.ar. Y también nos podés seguir en nuestro propio canal, en Canal 11 TV, canal11.com.ar, nuestro canal online con programación exclusiva para que todos puedan disfrutarla. Mi nombre es Alfredo Muñoz y arrancamos con el programa. Arrancamos este primer bloque de micro SD. Primero vamos con el lado de TikTok. ¿Qué es lo que está haciendo TikTok? Bueno, lamentablemente tuvo una denuncia de muchos de los programadores que ya no están y de agentes que están revisando los códigos para ver si no hay algo que esté mal o que hay que revisar por una cuestión de seguridad. Ha detectado de que a la hora de encontrar, por ejemplo, una imagen, un video en una zona precaria, o si la chica o el chico es feo, directamente el algoritmo no los toma como para que sea difundido por otras redes o por otros usuarios. Directamente como que TikTok, a ver, el título está mal, pero la verdad es esa, que es no quiere tener gente fea en TikTok. Eso ha causado mucha repercusión, ha causado muchos problemas a nivel mundial, porque claro, todo tiene que ser lindo, no, cada uno es como es y vive donde puede vivir. Si el exterior, si la casa, lo que lo acompaña de fondo no es agradable, le bajan puntos a la hora de poder replicarlo, y a por de cuando tenga que ser algo destacado, no lo va a estar. Es un código que estaba interno dentro de todo lo que es la grilla a la hora de seguir con todos sus programadores, y lo que están encargados de difundirlo, de que ese tipo de gente y de ese tipo de fotos o de videos no puedan ser circulados por la red TikTok.
Vamos ahora por una cuestión local, nacional, acá en Argentina, que viene por el lado de Mercado Libre, que ya no se puede decir que es solamente local porque es toda Latinoamérica. Acabo de comprar una nueva empresa llamada Lagash. Esta empresa se dedica a todo lo que es ámbitos financieros, manejo de dinero, banco y otros trámites muy burocráticos, muy técnicos, que uno por ahí se le escapa. Pero claro, el tema es que habían creado una empresa, esa empresa tuvo como cliente a Mercado Libre, y Mercado Libre empezó a trabajar mucho con esta empresa porque dependía de, a la vez, eran muy buenos a la hora de hacer comercio con el dinero tuyo y mío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno compra en Mercado Libre, automáticamente a vos se te debita ese dinero. El que viene por el otro lado, hasta que embala el producto, lo trae por correo argentino, llega a tu casa, vos verificás que realmente ya llegó el producto y ya lo tenés, recién ahí el dinero tuyo pasa a manos de la otra persona. Todo ese tiempo, ese dinero, ¿dónde queda? Bueno, esta empresa se dedicaba a trabajar ese dinero, a manejar ese dinero para que, obviamente, ellos hacer otro tipo de ganancia. Que esta empresa creció tanto y empezó a tener otras empresas que se empezó a ser muy famosa. Mercado Libre creció y está creciendo mucho más. Para hoy en día es la empresa más grande de la República Argentina, la que más factura, la que más se ha expandido. Entonces, ¿qué hizo? Se la compró. Directamente la compró y puso a todos sus empleados, a sus 350 empleados, directamente a trabajar ahora para Mercado Libre. Los contratos que tienen se van a ir terminando porque son contratos que tienen un fin, que van a llegar hasta fin de año o hasta mitad de año. Cuando se terminen, esas empresas no van a poder trabajar más con Lash, porque a partir de ahora la empresa desaparece y todos los empleados van a trabajar directamente para Mercado Libre. Y se ha logrado lo que muchos por ahí parecía imposible de lograr, que era crear un chip que pueda detectar olores. Sí, olores. A partir de ahora va un chip que está hecho por Intel, que hace rato ya lo viene desarrollando, pero no con mucha suerte. Pero a partir de ahora lo que hizo fue darle una vuelta de rosca y a partir de ahora te puede detectar no sé cuánta cantidad de olores. Está destinado para el mundo de las fábricas, para ver si ahí te puede llegar a contaminar. Y está bueno en el sentido de que, imagínate, el día, como yo ya lo dije el año pasado, y ahora se le agrega esto, el tema de los olores. El día que una empresa se dedica a comprar patentes de todo lo que están haciendo por separado, de la parte táctil, de la parte de la piel, que es sintética, van a crear realmente un androide, humanoide, o sea, completamente real a una persona, y no nos vamos a dar cuenta, porque va a oler, va a sentir, va a tener un montón de otras cosas mejores que las nuestras. ¿Y cuánto va a pasar esto? De acá a 50 años, me la juego a que sí. Va a ver caminando por la calle una persona que va a decir es una persona normal y corriente, y no, está lleno de circuitos por dentro, porque están haciendo todo. Ya tenemos lo que es piel sintética. Están empezando a caminar los robots cada vez mejores y muy bien. Ahora tenemos un chip que huele. O sea, pasa por tu cocina y dice, qué rico olor a salsa, milanesa, lo que sea, porque puede detectar olores. ¿Cuál va a ser el primer destinatario de este chip? A las empresas, sobre todo por una cuestión de seguridad. Si hay una bomba, si hay drogas, para todo lo que tenga que ver con empresas grandes, y también cuestión del Estado. ¿Cuál va a ser su otra función? No se sabe, pero el humanoide queda latente. Vamos ahora con lo que te decía al principio del programa, con el tema del uso y el abuso de Internet. Hay gente que directamente se levanta, pone Netflix, pone una serie, pone película, se va a dormir a la noche y recién ahí apaga la tele. Y encima hay que sumarle que de seguro, si vivís solo, bueno, hacer eso solo. Pero si vivís una familia tipo, cuatro personas, padre, madre y dos adolescentes, además del Netflix que puede ver alguien, están todos la parte de Instagram, de TikTok, sobre todo la parte juvenil que está usando ahora, Facebook, tal vez para la gente grande. Todo el día una gran masa de gente está usando Internet y sobre medida. ¿Qué fue la resolución que tomó, en este caso, Netflix? O mejor dicho, en este caso pasa en Europa, pero que también va a pasar acá en Argentina, acá en América, es que por favor le pidieron que bajen un poco la calidad. ¿Qué hicieron? Bajaron los bits. ¿Qué significa bajar los bits? Para que todos puedan tener un buen ancho de banda. Significa que a partir de ahora vas a tener tal vez un poquito menos de calidad. Vas a seguir viendo en 4K, si vos sos de ver cosas en 4K, porque tenés una buena internet, la vas a seguir viendo, pero tal vez veas algunos que otros píxeles que antes no veías. ¿Qué te recomiendo yo? No solamente por vos, sino para todos, y que vos tampoco veas esos píxeles.
que lo pases a Super HD, que lo veas ahí, no pidas más todavía, porque ya desde Netflix y también desde YouTube, a partir de ahora lo va a hacer a nivel europeo, pero también se va a trasladar al resto de los países, porque hay una sobredemanda de internet, para que bajen un poco la calidad. Eso que hizo automáticamente bajar a un 25% el consumo extra de internet, haciendo que no colapse y no se sature y no nos quedemos sin internet por culpa de dos prestadores, Netflix y YouTube. Hoy en día vos lo vas a ver bien, el día de mañana si usás Netflix o YouTube en 4K, tal vez puedas ver algunos que otros píxeles. Y en este tipo de coronavirus, cuarentena, hay que ingeniárselas, y eso hizo una familia que tenía todo programado. Un chico, se hizo viral, está por todos lados, un chico cumplía 5 años y cuando uno lo festeja el cumple, no se lo festeja de un día para otro, sino que ya tenía un montón de cosas armadas. El alquiler del salón ya terminado, ya alquilado, sorpresitas, qué íbamos a hacer, qué la torta. Bueno, cuarentena, nadie puede ir a ningún lado, todo se tiene que quedar adentro. ¿Qué pasó? Este nene de 5 años se quedó sin cumple. ¿Pero qué decidieron las familias? Llamaron a sus compañeritos, cada uno con un teléfono diferente, que yo, del tío, de la madre, lo pusieron y llamaron a sus amiguitos para que puedan hacer una videollamada y poder tener así, a la hora de cantar el cumpleaños junto y rodeado de sus amigos y de sus parientes a través de los dispositivos móviles. Los abuelos ya de por sí no podían ir, porque el coronavirus no puede estar en contacto con los chicos, así que los abuelos no le pudieron dar ese abrazo, pero sí se lo dieron a la distancia. ¿Quiere ver cómo lo resolvieron? El hermano mayor lo filmó, lo subió a internet, a Twitter, por una cuestión que uno sube constantemente cosas. El tema es que se hizo viral y acá está el resultado. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! Seguimos con el tema del coronavirus. En este caso vamos por el lado de Bill Gates. Que hay que separar a Bill Gates en este tipo de noticias en dos partes. Vamos primero con el tema de que él estuvo en Reddit. Reddit es una red social en la cual uno tipo más periódico sería, más periodístico, en el cual él fue y se sometió a una ronda de preguntas y respuestas para que la gente, los que están en el público, que también son periodistas, la gran mayoría, le hagan preguntas a Bill Gates y que él pueda responder de todo. Bueno, una de las preguntas que le preguntaron fue acerca de cómo ve él el tema del coronavirus. Y él dice, mira, la verdad que la única manera que podamos solucionar esto es que cada uno de los estados, cada uno de los países, pueda cerrar el país entre 4 y 6 semanas. Si lo logra hacer, sería lo ideal, porque terminaría ya extinguiendo el virus, ya no se ramificaría más, se moriría en cada una de nuestras casas, si es que lo tenemos, y ya no se replica más. Entonces, al no poder replicarse, no poder estar más en ningún lado, en 4 o 6 semanas, por lo que decía, volvemos todos a la normalidad. El tema es que si hay mucha gente que no lo respeta, no lo cumple, esto se va a estirar cada vez más. Y por el otro lado, con respecto al tema de que él ya dejó, ya renunció a ser cúpula jefe de lo que es Microsoft, él era el presidente, dejó su puesto y estaba como jefe en la parte de proyectos. Bueno, ya no está más, se retiró, muchos dicen que se jubiló de Microsoft, obviamente es el uno de los hombres, si bien no es el más rico, es el segundo o tercero más rico del mundo, dinero le sobra. Lo que hizo fue separarse porque quiere destinar mucho a la parte caritativa, lo que él le gusta, ser filántropo. Es más, destina su fundación, que es Bill and Melinda Gates, que es la fundación que él tiene para dar servicios, vacunas, destinó más de 100 millones de dólares para poder ayudar con el tema del coronavirus, de poder detectar una vacuna. La vacuna, él piensa que no va a estar este año porque tiene muchos procesos de poder realizarse. Una, primero hay que investigar el virus, hay que crear la vacuna, hay que probarlo primero en roedores y después tiene que hacer algunas pruebas en algunos que otros humanos, hay que ver si no tiene efectos secundarios, y una vez que está todo resuelto y que todo no hay ningún tipo de problema, que es el tiempo que se estima cerca de un año
18 meses, recién ahí van a poder liberar la vacuna. Antes lo ven muy difícil. Así que Microsoft, en este caso Bill Gates, estuvo dando una serie de conferencias. Fue noticia en toda la semana, una por la conferencia que dio, otra porque va a abandonar Microsoft, aunque es un abandono medio encubierto porque siempre va a estar ligado a Microsoft, ya que el nuevo presidente de que hace unos años está de Microsoft dice que siempre va a estar ligado porque tiene una mente muy abierta y quiere llevar todos los proyectos adelante con el asesoramiento de él. Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Por eso teníamos en el sótano un barril como este, lleno de tarros de alimentos y también de agua. Cuando llegara un ataque nuclear, debíamos escondernos allí abajo y comer lo que hubiera en el barril. Hoy, la mayor catástrofe mundial no se parece a esto. Más bien, es como esto. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso. Más incluso que una guerra. Sin misiles, simplemente microbios. En parte, la razón de esto es que se han invertido enormes cantidades en disuasivos nucleares, pero en cambio muy poco en sistemas para detener epidemias. No estamos preparados para la próxima epidemia, eso está claro. Veamos el caso del ébola. Con seguridad todos han leído en la prensa sobre estos terribles retos. Yo los seguí cuidadosamente con las herramientas de análisis de casos, como las que usamos para la erradicación del polio. Si se observa lo que sucedió realmente, el problema no fue que el sistema no funcionara adecuadamente, sino que en verdad no teníamos ningún sistema. De hecho, faltaban algunas piezas claves bastante obvias. No había equipos de epidemiólogos listos a viajar, que hubiesen ido para ver qué cosa era esa enfermedad y qué tanto se había expandido. Los informes se producían impresos en papel. Hubo enormes demoras antes de ponerlos en internet y además eran terriblemente imprecisos. No había grupos de médicos listos para viajar. No teníamos manera de preparar a la gente. Por su parte, Médicos Sin Fronteras hizo un gran trabajo organizando a los voluntarios. Pero aún así, fuimos mucho más lentos de lo debido en llevar a los miles de trabajadores hacia esos países. Para una gran epidemia se necesitan cientos de miles de trabajadores. No había nadie dedicado a estudiar nuevos métodos de tratamiento. Nadie que estudiara los diagnósticos, nadie que estudiara cuáles instrumentos debían usarse. Por ejemplo, se podían haber tomado sangre de supervivientes para procesarla y aplicar ese plasma a la gente sana, para protegerla. Pero nunca se intentó. Hicieron falta muchas cosas. En realidad fue una falta. Seguimos acá en MicroSD. En este caso vamos con una de las aplicaciones que más estuvo usando en estos días acá, no solamente en Argentina, sino también a nivel global, con respecto a cómo nos comunicamos, sobre todo por el lado de empresas, porque muchas empresas tuvieron que decir a sus empleados, bueno, váyanse a su casa, quédense adentro, le instalamos la computadora, usted tiene computadora, perfecto, trabajen desde casa. O sea, la empresa no para, pero cada uno trabaja de su casa. Se levanta de dormir, 7 de la mañana, va al comedor o a donde tenga su oficina y empieza a trabajar desde su casa. Pero claro, el tema de las reuniones, de poder tener un contacto, de poder comunicarse, ya el WhatsApp llega a un punto en que no alcanza y se necesita algo más, algo un poquito más profesional, algo que le dé ese plus para poder comunicarse no solamente entre 2, 4 personas, sino entre tal vez 100 personas. ¿Qué es lo que están usando mucho y cuáles son los que llegan a la cabecera en este caso? Es, por ejemplo, Zoom, que es una empresa relativamente nueva. Y estamos hablando de Microsoft Teams, que es otra empresa también de Microsoft, que lo que tratan de hacer es que vos puedas estar chateando con hasta 50, 100 personas tranquilamente sin ningún tipo de problema. Pero a nivel gratuito creo que hasta 20. Igual es mucha cantidad. No solamente lo están usando ellos, sino que también acá en Argentina se está empleando con el tema de los docentes. En Buenos Aires y en Rosario, se está usando mucho el tema del Zoom para poder comunicarse con los alumnos. Miren que a tal hora me conecto, conéctense todos, explico el tema, porque hay muchos temas que uno los puede dar y el alumno lo puede resolver. Pero hay materias que necesitan el sí o sí que el docente
explique el tema, dar los contenidos por mail o por Classroom o por un blog o por donde haya decidido el colegio, pero el docente lo necesita explicar. ¿Y cómo? A raíz de esta nueva aplicación llamada Zoom. Zoom que empezó a mejorar muchísimo y la verdad que ha mejorado tanto que ya cotiza en bolsa y es una de las empresas que más cotiza hoy en día en la bolsa de valores de Estados Unidos. Así que no es para nada una aplicación que surgió así de nada, sino que quiso crear algo muy importante que es esta comunicación y hacerlo divertida. O sea, también tener Skype, que ese es el gran fuerte. En realidad, esta persona lo que quiso hacer fue competir con Skype para poder hacerlo más divertido, no hacerlo tan burocrático, tan negocio. El tema es que lo logró hacer porque tiene miles de efectos, miles de cosas que hacerlo entretenido y eso logró que la gente se sume cada vez más a estas nuevas aplicaciones que hoy son las más descargadas de esta semana. We've all been here before. The conference room, the speakerphone, the missing files. Not in the room, then you're not in the know. Well, this has been nice, but can we not? How about we invite everyone you work with to work together? Be seen, be heard, be there when you're not. Share your files and your opinion, and maybe even a happy little fruit guy. When you're ready to unleash the power of your team, open Teams. Hey, town, down. Y una nueva actualización por el lado de Google Translate, Google Translator. Bueno, a partir de ahora se pueden hacer traducciones en vivo en tiempo real. A partir de ahora uno tiene el iconito que uno podía activar la voz para que si uno escribe en inglés pueda activar para ver cómo se escuchara, sobre todo el tema de la pronunciación. Podía traducirlo tranquilamente y ahora tenés una boquita. Tenés una personita que tiene con la boca abierta. Lo que uno puede hacer con eso directamente desde su celu o desde la compu, más fácil desde el celu, poder tenerlo activado y tener a la persona enfrente tuyo, al lado tuyo, que te esté hablando en inglés, vos lo activas y a medida que la persona te está hablando, mientras vos tengas el botón tipo de micrófono apretado, va a ver que te va a empezar a traducir todo lo que vos le estás diciendo. Y si esa otra persona, el que está en hablando en inglés, este yankee, este inglés que viene a Argentina, se baja también, se baja no, pues está ese online, entra a Google Translate, pone al revés, que te hable en inglés y le traduzcan en castellano, directamente vos le contestás en tu idioma natal, normal, común y corriente, y él va a ver que está todo en español y se lo traducen en inglés y vos podés llegar a tener una conversación tipo casi fluida con una persona de otro idioma constantemente y sin ningún tipo de problema. Hasta ahora solo funciona con dispositivos Android, se va a mejorar para que llegue a los dispositivos iOS y solamente se puede hacer con 8 idiomas por el momento. Por suerte el español está y el inglés que es el que más nos facilita a nosotros. Así que si querés jugar un rato, querés probar, querés poner a alguien que es una entrevista y no entendés mucho, directamente acercás el celular a la compu, al parlante de YouTube, lo pones y te va a estar traduciendo todo en tiempo real. Así que la verdad que viene perfecto. Lo que sí aconsejan es que no haya ruido ambiente muy fuerte porque esos ruidos ambiente pueden meter y pueden confundir un poco al traductor. Y hemos llegado al final de este segundo programa de esta edición 2020 de MicroSD, que ojalá te haya gustado y te haya mantenido informado en un montón de cosas, qué es lo que está pasando con el mundo, la tecnología, con el coronavirus, qué es lo que está pasando, los efectos colaterales, que por ahí a la informática le llega, y sí, también nos llegan un poco a nosotros el efecto colateral de que el consumo de datos, que hay que empezar a cuidarlos, no tanto hay que cuidarlo, uno lo hace uso tranquilo, no pasa nada, pero tampoco pidas 4K en los juegos o 4K a 60 cuadros por segundo, o si ves una serie en Netflix, no pongas todo en 4K, no sé si hay muchos televisores acá en Argentina que tengan la capacidad 4K, pero si la tenés, por estas semanas, mientras dure lo que es la cuarentena, mira todo en Super HD o en HD. O sea, no hay tanta diferencia. La hay, sí, sé que la hay, pero tampoco es tanta. Y la puedes disfrutar igual y entre todos también nos ayudamos un poquito. Y sí, te recomiendo que, como estamos en el lema para todos lados, es quédate en casa. Y si te quedas en casa, míranos y mira acá también lo que es en tvcanal11.com.ar.
mirá nuestro canal, mírame a mí, mirá los programas que hace la productora. Y si no, nos seguís en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como AM Studio o si no, como Micro SD. Mi nombre es Alfredo Muñoz y nos vemos la semana que viene. Hey, town, down. Down, down. Yeah.